15 dice así: fueron los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual por mí honran a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra. Y si no, fuego saldrá el escarabujo que devore los cedros del Líbano. Amén, amén. 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 No sé si alguna vez habéis escuchado esta fábula. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí hay una enseñanza muy preciosa y muy sencilla. Resulta que el pueblo de Israel, a varios hombres de Dios, que eran varones de Dios, en tiempo de los jueces, donde eran tiempos donde el pueblo era malo, y levantaba a Dios jueces que los libraba de los enemigos, gloria al Señor, y por un tiempo seguían a Dios, pero luego otra vez se desordenaban, el Señor los volvía a enviar a manos de los enemigos, porque no aprendía la lección, y volvió a levantar otro juez. De tal manera, entre ellos, el Señor llamó a Gedeón, que cuando lo llamó, le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente. Y así sucesivamente. Pero ahora hay un hombre que quiere ser rey, pero que es malo. Un hombre que no agrada a Dios, pero quiere ser rey y quiere estar por encima de los hombres y quiere ser alguien ante los hombres. Y yo pregunto en esta tarde: ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Nosotros queremos agradar a Dios por encima de todas las cosas, sabiendo que cuando alguien quiere agradar a Dios, siempre va a tener que sacrificar cosas y va a tener oposición, y va a tener luchas, y va a tener peleas, gloria a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque su deseo es de agradar a Dios. Amén. Si tú quieres agradar al hombre, el hombre pues te va a echar la mano encima y te va a abrazar porque le complaces. Pero si tú quieres complacer a Dios, amén, ¿qué es lo que tiene que haber en el corazón de cada hombre y de cada mujer, de cada creyente? Gloria a Dios. Entonces, este hombre era Abimelech, un hombre cruel, hijo de Jeroboam, que mató a 70 de sus hermanos para que no le hicieran la competencia. Un hombre cruel. Porque si es la voluntad de Dios de que sea rey, gloria a Dios. Aleluya. Pero que ahora tú quieras ser tú, que a Dios no le das fruto, que a Dios no le das nada. Simplemente, como no eres nada, quieres ser rey para ser algo. Porque la gente se piensa que necesitan ser algo visible para agradar a Dios. Amén. Cuando en verdad a Dios lo que le agrada es el sacrificio secreto. Miren, la oración, el otro día lo leí, no sé dónde lo leí, la oración no es elevar la voz, hermano. Amén. La oración es elevar tu alma. Amén. En adoración al Señor. Gloria. Gloria a Dios. Y ahora uno de estos hermanos se escapó y era Jotán. Y cuando se enteró Jotán que quería levantar el pueblo como rey a su hermano Abimelech, les cuenta esta fábula. Dice: fueron los árboles, es un ejemplo, una fábula. Gloria a Dios. Fueron los hombres a elegir rey y primero fueron donde el olivo, representando a Gedeón. Gloria al Señor. Amén. Querían hacer rey a Gedeón, y Gedeón, que cumplía todos los requisitos, dijo: no. Gloria.
No, no soy rey porque Dios no me quiere como rey. Como Dios no me quiere como rey, yo le sirvo como juez, libero al pueblo y hago la voluntad de Dios. Y ahora, en esta fábula dice, le dijeron al olivo, reina sobre nosotros, dice, y el olivo respondió, voy a dejar mi aceite con el cual honro a Dios y los hombres para ser más grande sobre los árboles, de ninguna manera. Bajo ningún concepto voy a dejar de agradar a Dios por agradaros a vosotros. ¿Vale? ¿Van dónde? La higuera. Higuera, reina sobre nosotros. Y ahora la higuera, gloria al Señor, le dice, ¿acaso voy a dejar de dar la dulzura que da mi fruto? Que agrada. Gloria al Señor. Y... y ser alguien grande entre vosotros, prefiero ser no ser nada ante los hombres y ante Dios dar mi dulzura. Amén. Sigue y dice, pues bueno, vamos donde la vid. A ver qué nos dice la vid, daros cuenta. De la oliva a la higuera a la vid. Dice a la vid, oye, ¿por qué no reinas sobre todos los árboles del bosque? Y ahora la vid dice, ¿acaso voy a dejar yo de dar mi vino, mi mosto? ¿Acaso voy a dejar yo de dar mi fruto por querer reinar y ser alguien entre los árboles? No quiero ser nadie entre los árboles, simplemente quiero dar mi fruto que agrada a Dios y agrada a los hombres. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces fueron donde la zarza. Aquí pone escarabujo, pero en otras versiones como la 60 pone la zarza. La zarza no da ningún fruto. Es más, la zarza no fue ni creación de Dios. La zarza, cuando en el Génesis 1 dice que Dios creó la hierba verde, creó los frutos, no dice que había zarza. La zarza, gloria al Señor, es un castigo que Dios dio a la tierra por el pecado de Adán. Dijo, produzca la tierra zarza, cardos y espinos por tu pecado. O sea, la zarza no tenía nada que dejar por ser rey. La zarza no tenía nada de que privarse porque no daba nada. Al revés, las zarzas normalmente son para que sirven para que en verano los incendios sea más fácil de que sucedan. Y ahora, al no tener quien, va donde la zarza. Mira la desesperación que tenía Israel. Esta fábula la dice Jotán, el hermano que se escapó de Abimelec cuando mató a sus hermanos. Compara a su hermano con una zarza. Una zarza que no tiene fruto delante de Dios. Que sí, ante los hombres va a ser el rey. Ante los hombres va a ser grande. Vais a tener un rey. Pero de ese rey no vais a ver nada. Gloria a Dios. Amén. Y ahora mira la respuesta de la zarza. Y la zarza, el escarabujo, respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra. ¿Qué sombra tiene una zarza? ¿Qué sombra da una zarza? Ninguna. Así como los demás árboles dijeron, ¿cómo yo voy a dejar mi fruto por ser alguien? Aquí la zarza no dice eso, dice, venid bajo mi sombra. Pero eso sí, el que no venga, saldrá fuego de mí y devoraré a los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano eran considerados los mejores árboles que había. De tal manera que los mástiles de los barcos, por el Señor, altos de una pieza, eran cedros del Líbano. Gloria sea al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Y ahora yo pregunto y digo, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Dar fruto agradable a Dios? ¿O estar dispuesto a dejar de agradar a Dios por querer agradar a los hombres? Hay gente que lo único que quiere es agradar a los hombres y ser alguien en medio de la congregación. No le importa dar fruto delante de Dios, ni darle fruto a Dios, pero quiere el aplauso del hombre y el reconocimiento del hombre. Verdad. Y ahora yo pregunto, ¿de qué nos sirve que el hombre nos tenga en estima? ¿De qué nos sirve a nosotros que el hombre,
Gloria al Señor, nos aplauda, que el hombre nos diga muy bien, tenemos por rey a esta zarza, pero que a Dios no le doy fruto, ni le doy perfume, ni le agrado, simplemente lo que quiero es el cargo que me hace superior a mis hermanos, pero que delante de Dios soy menos que cualquiera de ellos. Amén. Gloria sea al nombre de Dios. Gloria a Dios. Miren qué dice el apóstol San Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10. Amén. Va a ser breve en esta tarde, pero es una palabra que quisiera que meditaras. Dice 1:10 de Gálatas. ¿Qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Este es el problema que hay hoy en día en muchos hombres y en muchas mujeres de Dios. Que sus intereses no es agradar a Dios, sino es agradar a los hombres. Sí. Amén. Mira cómo es que en un principio Pablo a los Gálatas lo idolatraban de una tal manera, lo querían de una tal manera que dice: si os hubiera pedido los ojos, os los hubierais quitado, me los hubierais dado. Eso era al principio, cuando la iglesia se estaba formando, hermano Wimpy. Pero después, la iglesia de Gálatas era muy atacada por judaizantes, de tal manera que muchos se fueron. Y Pablo les tiene que decir: ¿cómo os habéis ido tan pronto de aquel que os llamó? Por seguir un evangelio diferente. Gloria a Dios. Amén. Aquí en Gálatas es cuando el apóstol San Pablo a Pedro le exhorta delante de todos, porque Pedro era uno delante de los judíos y era otro delante de los gentiles. Gloria sea a Dios. Amén. Y ahora, después de esto, le dice: me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. Una persona que hace esto, gloria sea al nombre del Señor, no busca la gloria del hombre. Verdad. Aquel que se busca enemigos por el evangelio es porque confronta el pecado, confronta las herejías, confronta las falsas doctrinas, defiende el evangelio de Cristo. Alabado sea Dios. Amén. De mí di lo que quieras, no me importa, di lo que quieras. Pero si lo que dices, si lo que predicas va en contra de mi Cristo, gloria sea el nombre del Señor, tendré que coger la Biblia y predicar que tu doctrina no es bíblica. Y me da igual que me señales, porque a ti no quiero agradarte. Porque mi buen vino, mi buen fruto, mi buen aroma no es para ti, lo quiero dar para el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y hoy en día hay mucha gente en las iglesias que quieren ser como la zarza. Y hay iglesias que no les importa, como hicieron los hijos de Israel, con tal de tener un rey y ser como las demás naciones, gloria al Señor, que reine sobre nosotros la zarza. Les digo, ¿la zarza qué es lo que te va a dar? Nada, pero tengo rey. Pues quédate en tu casa y da buen fruto y agrada a tu Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Este devocional, podemos decir, este consejo breve de la palabra de Dios, es para que meditemos un poco, que hay muchas iglesias que se matan mucho en que haya mucha gente, que haya mucho ruido, muchos dones. Gloria al Señor. Pero lo importante, que es el dar fruto a Dios. Que des fruto a Dios. Que tú y Dios seas uno. Que cuando la gente vaya cuando tú vayas por la calle, en tu caminar la gente esté leyendo la Biblia. Que en tu caminar, gloria al Señor, en tu hablar, en tu vestir, en tu comportamiento, no te vean a ti, vean a Cristo. Amén. ¿Verdad? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Los demás árboles no quisieron dejar su fruto, no quisieron dejar de agradar a Dios por ser algo en la congregación.
No, yo no renuncio a darme un mosto. Yo no renuncio a darme aceite. Yo no renuncio a dar mi vino. Yo no renuncio a dar mis higos. En cambio, la zarza, como no tiene nada que renunciar, dijo, yo sí que quiero ser rey. Pero mira, el que no se porte saldrá fuego de mí, los consumiré. Hay gente, gloria al Señor, que son como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. No me importa que me azoten, pero quiero carne y pescado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. No me importa estar en un sitio donde no se predique la falsa, la buena doctrina, donde las administraciones no son bíblicas, pero hay alegría. Me veo con mi compadre. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Ay. Y ahora yo digo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a preservar, aunque la congregación no seamos nada? Yo ante ustedes no quiero ser nada. Es más, no soy nada, ya lo confirmo. No soy nada. Yo quiero dar fruto que agrade a Dios. Así amén. Es, amén. Y como iglesia no queremos que nos reine una zarza. Queremos que nos reine alguien que tenga fruto. ¿Para qué queremos, hermano Wimpy, que nos reine una zarza? ¿Qué nos va a dar una zarza? ¿Qué visión de Dios va a tener una zarza? ¿Qué palabra de Dios va a tener una zarza? ¿Qué administración de Dios va a tener una zarza? Si no tiene fruto de Dios, si no tiene llamado de Dios. Yo quiero que el hombre que me ministre, el hombre que me predique, el hermano que esté al frente administrándome ese día, sea de Dios. Amén. No me importa que tenga mucha capacidad, menos capacidad, pero que lo que dé sea de Dios. Amén, verdad. Aleluya. Quizás no es como el olivo, pero a lo mejor es como la vid. Pero una zarza. Y hay iglesias que quieren que les reine una zarza, porque la zarza, ¿sabes lo que va a hacer la zarza? Cada culto no es un culto de adoración a Dios, es una hora de entretenimiento. Cada culto no es un sacrificio en el cual nuestras alabanzas honran al Señor. Se convierte en un circo de entretenimiento donde nos gozamos en la carne. ¿Verdad? Amén. No quiero una zarza por rey. Alabado sea Dios. Amén. Tampoco quiero ser una zarza. Alabado sea Dios. En Gálatas Pablo deja muy claro cuál es el fruto del Espíritu. Yo no puedo decir que soy cristiano si en mí no está el fruto del Espíritu. En mí tiene que haber gozo, en mí tiene que haber amor, en mí tiene que haber paz, en mí tiene que haber bondad, en mí tiene que haber templanza, en mí tiene que haber benignidad. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. En mí tiene que estar el fruto. Amén, amén. Del Espíritu. Amén, amén. Y las ganas de agradar, no al hombre. A Cristo, amén. ¿A quién, muy bien, hermano? ¿A quién? A Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que agradar a Cristo. Que nos reine la zarza. ¿Para qué? Mira lo que dice. Aquel que se oponga, saldrá fuego y lo consumiré. En cambio, el que es de Dios, aquel que quema de esto, va y le atiende y le cura, porque tiene de Dios, y no es nada a la fuerza. ¿Qué fruto le estás dando a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por nada ni nadie dejes de dar tu fruto al Señor. Amén. Amén. Verdad. Miren, hay un predicador muy famoso, ustedes ya lo conocen, porque hemos hablado mucho de él, y es Charles Spurgeon, sí, considerado después de Jesús el mejor predicador de todos los tiempos, considerado como el príncipe de los predicadores. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Sus volúmenes escritos, gloria a Dios, están en el museo, en la biblioteca de Inglaterra,
y tenía más volúmenes escritos él de su puño y letra que los que tenía el país. Pues bueno, a este Spurgeon, que se convirtió de joven, llegó a una iglesia pequeñita y lo invitaron a la iglesia grande en Londres, en la iglesia metropolitana, para dar un mensaje o dos. Luego se quedó para 3 meses y al final se quedó ahí como pastor un montón de años hasta que murió. Gloria a Dios. Luego abrió un hospital. Tenía una influencia este hombre que le llamó la reina de Inglaterra, que estaba en esos tiempos, a mitad del siglo XIX, 1800 y pico, y le dijo: mira, deja todo y quiero que seas mi mano derecha. Y ahora él dijo: no, ¿cómo voy a dejar yo de servir a Dios? Amén. Estaba entre los leprosos predicándoles y él no se contagió. Amén. Sus predicaciones salían en los periódicos de la Inglaterra de aquel momento. Verdad. Y ahora la reina dice: usted está loco. ¿Quiere decir que acaso es más importante que lo que está haciendo, que ser mi brazo derecho y ser un canciller, ser un lord aquí, gobernando la nación conmigo? Se pone: sería de locos abandonar lo que estoy haciendo, predicar la palabra de Dios, dar mi fruto agradable a Dios, amén, por agradar a los hombres y agradar a su majestad. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea a Dios. Amén. Así que mira esta palabra, piensa en esta palabra, da fruto. Ni quieras ser una zarza, ni tampoco quieras que te reine una zarza. Yo no me importa lo que soy delante de los hombres. A mí me importa el fruto que le doy a mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Quita tu rostro, cierra tus ojos.